Buenas, ¿cómo le va, gente? Acá estamos con miembros de la banda Horrorismo. Yo creo que acá me cuenten ustedes brevemente, no vamos a entrar mucho en detalles. Los inicios de la banda. Nosotros acá en Territorio Rock, en los contenidos de Territorio Rock, más allá que estamos ahora en mi canal de personal de juegos de Twitch, nosotros nos concentramos mucho en lo que es las tablas, el ambiente underground, ¿no? No desmerecemos a nadie, tratamos de darle una mano a todos. Yo quisiera saber, por ende, que quisiera saber los inicios de la banda. ¿Qué pueden contarme ustedes? ¿Cómo se iniciaron? ¿Cómo se conocieron? Más o menos, ahí brevemente, un poco de su historia. ¿Qué me pueden agregar sobre eso? Nosotros, primeramente, somos familia. Pablo es mi hermano, Javier, el cantante, es nuestro primo. A raíz de una idea de formar un grupo, más o menos fue en el año 2013, y bueno, después fue tomando forma, obviamente, a medida de ensayos y de creación de canciones propias. La idea siempre fue tratar de hacer canciones propias y, bueno, llevar a cabo un espectáculo extra musical. Esto del uso de las máscaras y maquillaje, ¿a qué viene? Porque, por ejemplo, uno de que veo acá, veo que hay mucha cultura de terror, ¿no? Como que usted consume mucho películas ochenteras de terror, porque se me hace eso el estilo que tienen, ¿no? Veo que hay influencias por ese lado. Puede ser también influencia, qué sé yo, Hellraiser, la película, o puede ser influencia de rock como del metal como Slipknot o bandas alemanas, que ahora no me sale el nombre de este que tenía tipo una galera tipo Slash, no me acordaba, Marilyn Manson. ¿Todo eso consume usted o se me está escapando algo acá en la apreciación que estoy haciendo? Sí, tal cual. Fue bastante muy, muy certero. Lo que es el material fílmico, digamos, películas de terror, obviamente, hay muchas letras que son visiones basadas también en parte de las películas que hemos visto, ¿sí? En cuanto a violencia, obviamente todo remite a La Naranja Mecánica también. Son películas que tenemos de referencia a la hora de idear algo más. Justamente la comparación es esta: música y algo visual. Las películas daban una trama, nosotros en este caso tenemos música, tratamos de llevarlo por ese mismo lado. Una faceta de entretenimiento más. Según lo que estoy acá leyendo en el machetito, yo siempre tengo un machetito acá, dice: Horrorismo no es un horror en sí, solamente trata de reflejar los horrores de los cuales somos capaces como humanos, ¿no? Como sociedad decadente. ¿A qué específicamente viene esa declaración? Yo creo que no es solamente tal vez querer asustar, ese no es nuestro fin. Para eso justamente están las películas, creo, de una mejor manera. Lo nuestro son visiones y reflejar un poco la parte social en la que vivimos. Es mostrar, para tratar de, obviamente, salir de eso malo, mostrar lo bueno para en pos de evolucionar. Son, como dije primeramente, visiones y tratar de hacer visual eso de alguna manera, tanto en la actuación, a la hora de tocar en vivo, como en la lírica. Dicen la lírica. Ahora quiero saber cómo llegan a un proceso de composición ustedes. ¿Llegan a un consenso mutuo? ¿Aparece uno de ustedes diciendo: che, tengo esto, lo trabajan entre todos? ¿O hay alguien que por lo general lleva más las riendas en cuanto a lo lírico o lo rítmico en la banda? Normalmente ahí es bastante democrático eso. El que tenga una idea, obviamente la expone y sufre sus modificaciones o correcciones necesarias para que entre en lo que es una canción, y también vemos la posibilidad también de poder hacerlo visual, de actuarlo. Ahora estoy viendo una contradicción en cuanto a la presentación que tengo acá en la página, ¿no? Porque, como sabrán acá los espectadores, uno recibe el material por parte de un community manager, gente que trabaja para ellos, y nos dan obviamente una gacetilla, pero encontré una contradicción. Yo quisiera que ustedes me aclaren esto. Dicen que son una banda de metal industrial, metal, rock y hasta pop. Pero
Lo que estoy viendo también es que no se etiquetan a veces como eso. O sea, me están aparte de encontrar esa contradicción, me siento confundido. Yo quiero que ustedes me aclaren. Si le gusta, para empezar, ¿no? Las etiquetas si le gusta. O ¿qué creen? ¿Qué tipo de música hacen ustedes? Creo que sí, las etiquetas justamente pasa eso, carecen de alguno, de algunas otras, de otros adjetivos, de otras partes musical. Yo siempre he resumido a Horrorismo como una banda de rock and roll que utiliza todas las variantes y subgéneros que tiene el rock and roll. Uno de ellos es el metal tiene subgéneros también, el rock mismo tiene un subgénero, ya un poco más country o más blusero, hay una demasía. Tal vez esa etiqueta a nosotros no, nos impide poder abarcar otros estilos, no es netamente uno solo. En cuanto a pop se refiere, siento que es por lo que es la llegada de un integrante nuevo que antes no habíamos utilizado un teclado tocado, digamos, usábamos pistas en las grabaciones. Yo siento que eso le dio un poco más de pop. A la banda, una banda que en sí trata con un sonido bastante distorsionado, con una lírica un poco más rápida, tal vez a la hora de cantar. Las velocidades de las canciones no son thrash metal, tampoco es muy difícil explicar un subgénero. Por eso creo que en resumen es parte del rock and roll. Perfecto, chicos. Ahora le voy a hacer vamos ya entrando un poco a lo que es el final de esta charla. Horrorismo se va a estar presentando, atento a esto, a Bite Back Festival, que es un show obviamente en vivo, el domingo 30 de octubre, desde las 13 horas en Auditorio Oeste, Rivadavia, 17230 Aedo, ¿sí? Esta gente va a estar presente en este festival. Los links lo van a tener en la caja de descripción para quienes estén viendo este material por YouTube y bueno, acá por Twitch en vivo. Más tarde lo voy a cargar ahí y por supuesto van a ver en territoriorock.com está todo esto que estamos hablando y muchas cosas más. Chicos, una pregunta clásica que hago yo acá en el tema de las entrevistas. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Según ustedes, y me gustaría que contesten ambos, de horrorismo. ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo? Según ustedes, de horrorismo. Lo bueno, fue, creo que poder, digamos, este estilo y la forma que, digamos, todo el estilo que hacemos nosotros, llevarlo a cabo. Bueno, una por el hecho de poder tener la posibilidad de tocar, que se haya hecho conocido, digamos, todo este horror show, por así decirlo. Y bueno, y la contra, que era como lo que vos decías al principio. Decía de que no nos habías conocido por a veces perderse, digamos, de la información, no encontrar cosas así. Eso, la posibilidad de que por ahí no puedas saber este estilo de banda así, show que se da, ¿no? Y bueno, que dentro, que también yo creo que debe pasa con todos los estilos, ¿no? Como, no conocía esta banda, de que en dónde me perdí, ¿no? Eso sería lo malo, ¿no? Y bueno, y lo bueno que llegamos a muchos, obviamente gracias a la gente que nos escucha, y bueno, y también del lado nuestro la de poder tocar, ¿no? Que fechas y llevarlo a cabo, bueno, nada más. Eso creo que es lo bueno y lo malo. Y en cuanto a lo bueno, coincido plenamente con Pablo. Lo bueno es poder expresar nuestra faceta como musical o como artista, tanto en el movimiento underground como lo que es un poco más elaborado. Y lo negativo justamente pasa eso, es la precariedad
se necesita, digamos, para salir de eso. Todo el derecho de piso, digamos, que hay que pagar para poder tocar de manera mucho más fácil en lugares un poco más con mejor sonido y ese tipo de cosas. Eso sería lo malo. Tal vez el trepar peldaño por peldaño de una manera a veces negativa. Bien, bien, chicos. Yo entendí esto por parte de la contestación de Pablo, es que hay un le gustaría un poco más de difusión, es lo que entendí. Y por tu parte entendí un poco más de empatía en cuanto a las tablas de entre comillas, ¿no? De mayor renombre, ¿no? Sería esas cuestiones, ¿no? Tal cual. Perfecto, chicos. Yo ahora la pregunta de calidad, como siempre hago, algo que me haya olvidado, algo que quieran hablar, algo que quieran comentar. Agradecer primeramente el espacio que nos dan justamente para poder compartir nuestra música y agradecerte a vos también por tu tiempo, por el espacio que nos diste. Y bueno, invitarlos el 30 de octubre en Auditorio Este al Festival Beat Black, que es en Aedo. Y bueno, desde ya no nos vamos a ver ahí, es un evento de cosplay y bueno, bastante familiar. Sitios oficiales o un sitio oficial de ustedes para que la gente esté más como esté activa. La mayoría de las redes, YouTube, principalmente donde está la música, Spotify, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, todo como horrorismo se busca. Perfecto. Mientras que está sonando Gente Muerta de fondo, está ahí el videoclip. Le agradezco, chicos, que estar acá. Sí, esto está en vivo. Quédense tranquilo que en vivo sale todo un poco tosco, un poco bruto. Como le dije tras cámara, estoy aprendiendo un poco a manejar el tema del OBS y todo esto del mundo del Twitch, ¿viste? Pero la versión corta y pulida de esto va a estar en YouTube. Así que, gente, más tardar hoy a la noche, un poco más tarde, o más tardar mañana a la mañana, ya va a estar disponible. Así que, nada, por mi parte, muchas gracias, gente, por haberse pasado por acá. Espero que no sea la única y la última charla que tengamos y poder inclusive ir a conocerlos en vivo. Yo le agradezco, chicos.